el peor efecto secundario que has tenido? Los peores que he tenido, yo creo que son psicológicos. Son de los que no se hablan. Son de los psicológicos. Los bajones. Más que los bajones son malestar. O sea, ha habido veces, a ver, yo, para poder hablar de cosas, yo soy de los que lo tiene que probar. Entonces hubo una época que se puso muy de moda decir que los de arriba estaban así porque tomaban 8, 9, 10 gramos semanales, tal. Bueno, llegó el club y lo probó. Y lo único que notó fue un insomnio terrible. Ese insomnio le llevó a tener una ansiedad malísima. Eso le llevó a tener un cansancio físico malísimo. Eso le llevó a unas roturas musculares malísimas. Es decir, era todo malísimo, pero no te sé decir una cosa concreta, decir, no, pues se me agrandó la próstata. No, pues fue, era un malestar general en mi cuerpo, como una intoxicación, entre comillas, ¿no? Y acabó cuando me rompió el cuádriceps, 12 centímetros, calentando, sin más. Tenía el sistema nervioso frito de no dormir, claro. Claro. Y entonces en una serie de calentamiento en el multipower, haciendo cuádriceps, pum, rotura del cuádriceps, 12 centímetros. Ese año ya me tuve que retirar de las competiciones y de todo. Pues si la gente viera cómo se me quedó la pierna, eso fue exagerado. 3 meses después seguía teniendo un morado, todavía seguía teniendo un moratón de toda la sangre que salió. Y entonces ahí me di cuenta que las grandes, que la gente habla, pero pocos prueban. Pero los que probamos nos damos cuenta que son más mitos que otras cosas lo que dicen. ¿Sabes? ¿Te haces análisis? ¿Te controlas un poquito? Sí, de hecho, como te he comentado antes por detrás de las cámaras, pues justo ahora me estoy haciendo pruebas hepáticas, me estoy haciendo pruebas coronarias, me estoy haciendo pruebas de varios tipos. Sí, hay que hacérselo. Y más ya cuando llegas a cierta edad o tienes ciertos sustos. Yo no he tenido sustos con la química, he tenido sustos en la vida. Una vez tuve una deshidratación extrema por un virus, entonces bueno, tuve un shock hipovolémico, bueno, he tenido varias cosas que no eran ni compitiendo, ni era por la química, ni nada, pero son sustos que te vas llevando en tu vida, ¿vale? Una vez estuve a punto de morir, tragándome la lengua simplemente porque crucé entre dos coches, me di con una bola de remolque en la rodilla, el dolor me hizo una bajada de tensión de estas que te desplomas y me caí en el suelo, boca arriba, y menos mal que me sacaron la lengua. Hostia puta. Pero yo me estaba ya asfixiando cuando me sacaron la lengua, claro. Por eso se dieron cuenta de que había una persona tirada entre coches. O sea, un anónimo te salvó. No, era mi chica. Pero mi chica estaba haciendo unas cosas, ¿vale? Esto fue hace años. Estaba haciendo unas cosas y no estaba pendiente de mí. Yo de repente me desmayé, me caí. Y ella se dio cuenta de cómo estaba yo, o de que yo no estaba, de que estaba ausente, cuando escuchó unos ronquidos muy grandes. Hostia. Empezó a buscar, claro, y era yo que estaba ahí tragándome la lengua. Hostia. Entonces me la sacó, me acuerdo que la arranqué la uña de un mordisco. Ojo, hay que tener cuidado cuando alguien se traga la lengua, cuidado con sacar la lengua. Estoy diciendo los epilépticos. Sí, lo primero que hacen es morder. Muerden. Y entonces me salvó la vida, fíjate. Pero todos esos sustos te hacen recapacitar. Sean de química o no, te hacen recapacitar. Y al final, si yo tengo mucho cuidado con la salud, ni más ni menos que porque ya he tenido sustos en mi vida, por suerte o por desgracia, y al final, pues bueno, sin la salud, la vida se va y no disfrutas de nada.